Buenos días, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí les enseño un poco el clima, un poco de la mañana lloviendo. Miren, así está. Ahí está vos estirándose con un poco de frío. Y así, mis amores, voy a hacer desayuno. Acompáñenme en la cocina. Voy a estar preparando preparando un té. Voy a hervir una leche. Voy a estar haciendo una masita. Voy a prepararle para mi esposo, que va a las 8 a trabajar. Así vamos a estar haciendo el desayuno. El sartén, echarle el aceite. Son las 7 de la mañana. Es el agua para un tecito. Para mí, ya me gusta mucho el té. Y así mis amores, en este día acompáñenme mi rutina. Esta cosa le estaré enseñando. Ella puede ya a sofreír un masito. El otro lado está el chocolate. Ella viene preparado. Va a hervir ya. Y así estaré enseñando. Así va la masa, miren. Así estoy fritando, amores. Sigue el aguacero, sigue el aguacero. Ahí no mando un descuento. Aquí tengo a mi marido al lado, está desayunando. Buenos días, espero que estén bien. Un poco frío, pero bueno, ahí lo tengo al ladito ahí. En el calientico mío. Voy a estar lavando estos platos del desayuno. Empezar el almuerzo. Todavía sigue la mañana un poco fría, lloviznando. Así que, amores, voy a estar organizando. Voy a estar limpiando aquí la mesita, que está un poquito, pues, tiene un poco de goste, de comida, y así, mis amores, un poco. Voy a estar doblando esta ropa que tengo, que
en la puerta. Y así le enseño un poco aquí lo que puedo limpiar, lo que más que se puede. Así que también voy a estar dando almuerzo, así que acompáñeme. Cocinando. La mañana está un poco frío, se llovió casi toda la mañana. Todo el día va a llover. El pronóstico va a llover y frío. Tell me what's been going on. Thinking about myself, never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell. Now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Feed me those lies, but they lost the meaning. And I'm something in your eyes. See the demons in your eyes. I know you're afraid. I feel you getting lost. I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts. So you're by your paper walls. Tell me what's been going on. El arroz y la estoy lavando. Yo el arroz le lavo bien lavadita, porque hay un arroz que sabe un olor, que es un olor como feo. Yo le lavo bien lavado. Y hoy por ahí menos unas 4 lavadas, o sea, 4 o 3 lavadas. Voy a hacer un almuerzo sencillito, lo que tengo en casa. Ya ves que mi ingenio para hacer mi almuerzo. Después que tenga arroz, hay comida. Después que hay arroz, hay comida. Así midiendo para que no vaya. Tell me what's been going on. I'm so caught up thinking about myself. Never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell. Now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Feed me those lies, but they lost the meaning. And I'm something in your eyes. See the demons in your eyes. I know you're afraid. Ahí tengo 3 huevos para el ejercicio. Lo que voy a hacer es como forma de... Ahí tengo poquitas pasta, cabello de ángel. Voy a estar preparándolo. Eso es como tengo la defensa. Así que hoy vamos a mercar. Lo estoy haciendo como forma... Como forma de... Ahí tengo media y papa también. Voy a estar liando los huevos, pero voy a hacerlo como forma de un... Un sudado de huevo. Like. Amor, siguen bien. Vamos a ver cómo queda ese sudado de huevo. Voy a poner ya la papa, la voy a darle cuadrito. Para que esté en cuadrito. Ahí me voy a enseñar. Mi ajo sí. Uy, que me falte lo demás, me falta el tomate.
casi voy a estar viendo algo. Me hago un plan que no podía más. Le hace ahora la comida, le hace todo. Las papitas ya cocinadas. Voy a hacer un frito con helado y la cebolla. Para que sea una cocina. Aquí le está haciendo el ahogado. Y acá, ya está cocinando la pasta. Aquí tengo cilantrico, voy a estar picando los tres huevitos que le dije. Tres huevitos voy a hacer sudadito. La arroz y azúcar, esto con la arroz, la inicio del almuerzo.